Bienvenido, soy Joana y vamos a hablar de la parte más crucial de vender en Amazon y es cómo elegir productos ganadores para vender en este 2024. Elegir un producto es crucial porque un producto bien elegido desde el inicio te puede generar ventas desde el inicio, o sea, los primeros días que ese producto está en Amazon con inventario en la plataforma. O puede ser que llega también y el producto se vuelve un problema, no vendes y tienes que hacer un montón de publicidad. Y peor, porque descubres después que estás en un mercado saturado. Yo no quiero que eso te pase, por eso préstame atención a las siguientes recomendaciones. Lo primero es hacer una investigación del mercado, o yo lo diría la categoría en la que tú quieres vender en Amazon. Amazon tiene múltiples categorías, pero lo más importante es que nos enfoquemos en una, máximo dos de ellas, para encontrar nuestro producto ganador. Y tranquilo, hay oportunidades en todas las categorías todo el tiempo porque hay innovaciones. Por ejemplo, si tú quieres vender el día de mañana una agenda usualmente pensábamos como una agenda para organizarnos, ¿cierto? Hoy en día hay agendas para absolutamente todo porque hay innovaciones. Agendas astrales, de manifestación, agendas solo semanales. Y así me puedo quedar haciendo todo este video porque simplemente hay innovaciones, exigencias de los clientes con el tiempo que realmente lo que hacen es crear un producto nuevo. Para analizar nuestro mercado y sobre todo la categoría donde queremos ingresar, yo te recomiendo que compres la herramienta de Helium 10. Sí, esa herramienta yo la uso personalmente desde el 2018 y en todo este video yo no te voy a recomendar nada más porque esa herramienta lo tiene todo. Cuando comencé en Amazon en el 2016, utilicé muchas herramientas, pagué un montón de membresías de cada una de ellas y créeme que al final dije por qué no había descubierto años atrás Helium 10. Hasta el día de hoy estoy utilizándola. Te voy a dejar un descuento debajo de este video para que aproveches y realmente ahorres dinero mientras que utilizas esta herramienta para encontrar tu producto ganador. Pero volviendo al tema, tenemos que enfocarnos en un nicho de mercado. Por ejemplo, te vas a la categoría de oficina. En la categoría de oficina hay muchas subcategorías. Hay cosas de oficina, escritorios, hay organizadores, hay un montón de cosas ahí. Entonces digamos que tú te enfocas en organizadores y accesorios, todo lo que tiene que ver con ese mercado, ya hay millones de oportunidades. Ahora hablemos de estos criterios para elegir productos ganadores. Hay una fórmula que yo siempre sigo y sí o sí me funciona. Y es mi fórmula PPE. Tengo una fórmula realmente creada y todo la puedes conseguir en mis redes sociales. Pero en este video te voy a hablar con más detalle de cada uno de estos pasos para que tú los pongas en acción al momento de elegir un producto ganador. La P es de peso, sí. Vamos a enfocarnos en el peso, que ese producto no pese más de 3 libras. Entre más el producto pese en Amazon es peor porque Amazon más nos cobra su tajada del pastel, básicamente. La otra P de PPE es básicamente el precio del producto. Nosotros podemos buscar productos en las fábricas en nuestros países porque Amazon nos invita, en este caso, a enviar la mercancía desde cualquier parte del mundo. No hay ningún tipo de restricción, pero muchas veces la mercancía se encuentra muy económica en China. Yo utilizo para comprar mi mercancía la plataforma de Alibaba.com desde el 2012. Y entonces enfoquémonos en el precio cuando hablemos con los proveedores en cualquier parte del mundo y es que nosotros tengamos un buen margen de ganancia, que los productos no valgan en la fábrica más de 3 dólares, es mi recomendación. Apenas estás empezando, imagínate 3 dólares por ya como 100 unidades, 200, 300 unidades, ya es bastante que vas a tener que invertir desde el principio en solo mercancía. Y la E de PPE, la E por último, es lo especial del producto. El producto tiene que ser especial. En este caso, ¿a qué me refiero? Vamos con el ejemplo de la agenda. Si tú planeas vender la agenda que todo el mundo vende, la típica agenda de planear el resto del año, todo el 2024, vas a entrar posiblemente en un mercado saturado en el cual todo el mundo ha pensado exactamente lo mismo. Pero si tu agenda ya tiene un toque especial, por ejemplo, agenda solo sobre los estados de la luna todo el 2024, ¿sí? Y habla sobre la luna, todos los stickers son sobre la luna y con la luna se pueden hacer un montón de manifestaciones, entonces ya el mercado es súper diferente y sobre todo súper específico. Agenda planeadora de las lunas durante todo el 2024. Eso sí que es un nicho bien específico, de hecho una muy buena idea. Entonces los filtros son muy sencillos, peso menos de 3 kilos.
que el precio sea de menos de $3. De hecho, si puedes menos de eso, menos de $2, lo puedes conseguir. Y por supuesto que el producto sea especial, algo, un toque que haga el producto único, es lo que va a hacer que tu producto sea atractivo a los ojos de todos los compradores de Amazon. Ahora hablemos de evitar productos problemáticos. Productos problemáticos no significa que sean productos que no se pueden vender en Amazon, al contrario, sí se pueden vender. Por ejemplo, quieres vender juguetes. Eso tiene que ver directamente con la audiencia de niños, ¿cierto? Estos productos usualmente Amazon pide un certificado y así hay varios productos. Tú puedes ver eso, esa lista, en conclusión, en la plataforma de Amazon Seller Central o en general en la información de Google de productos que piden certificados especiales de Amazon. Pero entre esos está esta lista muy breve. Juguetes, maquillaje, vitaminas, cremas, productos comestibles, comida para mascota. Ahora hablemos de herramientas y recursos útiles que tú puedes utilizar para seguir encontrando tu producto ganador. Definitivamente te voy a recomendar mi mejor herramienta, que es en este caso Helium 10. La uso desde el 2018, como ya había dicho previamente en este video, y no es por decirte solo usa esa, pero esta herramienta tiene absolutamente todo. Puedes encontrar tu producto ganador con la herramienta de X-Ray. Puedes espiar a tu competencia con la herramienta de Cerebro. Recuerda, todo esto está dentro de Helium 10. Puedes inclusive crear el listing de tu producto, que hoy en día, en el 2024, tiene inteligencia artificial. Imagínate todo el trabajo que te va a ahorrar. Y por supuesto, puedes utilizar muchas más cosas que tiene la herramienta, inclusive cómo hacer publicidad, mandarle correo a los clientes. Todo eso yo lo hago dentro de Helium 10. Te voy a dejar el enlace aquí debajo de este video para que te entusiasmes, obviamente ahorres dinero y vayas y estudies tu producto ganador lo más pronto posible con la base de datos actualizada cada día de Helium 10. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para seguir recibiendo más información. Nos vemos en el siguiente video.